Para uno, después de lo que ocurrió, lo que nos aconteció, esto, la verdad es que, en primer lugar, uno lo que espera cuando se encuentra en una situación de este tipo es obtener la libertad. Porque ocurre que nosotros no teníamos, prácticamente no teníamos razón de encontrarnos en esta situación, y peor aún, en qué forma veníamos. El trato que se nos dio tan terriblemente desgraciado, al punto de que nosotros, por eso nos consideramos sobrevivientes de la dictadura. Lo que me acuerdo siempre, la emoción que tengo más grande fue cuando el primer día, cuando llegamos, y había visita aquí para todos los internos, entonces vi a mi madre, mi padre al otro lado, con mi hermano. No los podía ver, o sea, los veía y uno ahí me veía porque estábamos. Yo estaba en el baño ese día, justo salía al baño y lo vi, y eso tengo. Me llena un poco de emoción. Del primer día que llegué aquí, de esta semana que estuvimos aquí en el recinto, me conmovió esa parte, tengo más, pero el resto no, ya lo superé por casi por completo, ya no me acuerdo tanto las cosas ya lo que. Claro que de repente también uno. Lo único malo que tengo aquí es que yo estoy. Esto. Tengo fobias, estar encerrado. ¿Ah? Encerrado en mi casa no puedo dormir con las puertas cerradas, tengo que estar abierto todas las puertas abiertas en la casa porque. Y la otra es que cuando me molesta de repente cuando siento tener un pestillo de los. Y eso me. Me remueve un poco el cuerpo. El llegar acá era en esos años, en esos tiempos era como llegar al paraíso. O sea, el problema estaba bajo investigaciones, porque en investigaciones era el lugar donde se interrogaba a las personas y donde, digamos, era más complicado. Al llegar aquí, si bien había un hacinamiento, en este espacio aquí había 9 personas, había hacinamiento, pero había mucha solidaridad, buena organización, que permitía ser más llevadera la situación. Unos entendían por qué estaban acá y otros nunca entendieron. Son los cambios que experimenta la sociedad y la idea es que ojalá no vuelva a pasar de la misma forma. O sea, que hay alguna forma de resolver los conflictos, digamos, de otra manera. Porque de alguna forma lo que se hizo fue ahí resolver una situación con la boca del fusil.
yo creo que la juventud va a tener otra actitud frente al tema de los derechos humanos, frente al tema del medio ambiente, frente a la relación del hombre con la naturaleza, que nosotros, nuestra generación, no lo hemos hecho muy bien, que digamos. Esta actividad que hoy día, primera vez que lo realizamos, es seguir abriendo lo que son los pasos de mantener la memoria, de hacer memoria, en la perspectiva de dar a conocer a las futuras generaciones, ¿no es cierto?, lo que aquí aconteció. Mañana estamos en la PDI, también que se conozcan los hechos de boca todavía de nosotros, sobrevivientes de esto, y que las futuras generaciones, familiares, amigos, compañeros, futuros jóvenes, ¿no es cierto?, vean lo que ocurrió y cómo fue la brutalidad por la dictadura militar, la dictadura cívico-militar, que nos llevó a la destrucción de nuestra democracia que teníamos con el compañero Salvador Allende, y que hoy día seguimos manteniendo la duda y la no certeza y el no compromiso de que hasta el día de hoy no se hace justicia. Como programa de reparación, en conjunto con las organizaciones de usuarios y algunas otras organizaciones de derechos humanos, como lo es el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la ONG Vínculos, nos hemos coordinado para conmemorar un año más del fatídico 11 de septiembre, en donde recordamos a muchas víctimas, cierto, que murieron bajo la dictadura militar, y también recordamos y homenajeamos a todos nuestros sobrevivientes que habiendo pasado por situaciones de tensión, de tortura, de exilio, han sobrevivido y han logrado construirse y reconstruirse y formar parte de nuestra sociedad y continuar haciendo aportes. Nos encontramos para recordar y no olvidar a Carlos Mascareña Díaz, un estudiante de la Universidad de Chile de Puerto Montt, que fue ejecutado y muerto por tortura. No es solamente repetir lo que pasó hace 40 años atrás, sino resignificar esta ocasión, sacar las lecciones y proyectar la promoción de los derechos humanos. Es por eso que hoy día vamos a homenajear, vamos a titular de manera póstuma a un dirigente estudiantil de acá de Puerto Montt, a Carlos Mascareña Díaz, y también vamos a asumir el compromiso de reescribir lo que es la historia regional durante los 17 años que duró la dictadura militar. Que no nos podemos hacer de memoria frágil, tenemos que recordar las cosas que sucedieron porque nos sirven como experiencia. Creo que
todo nuestro pasado forma parte de nosotros. Y de acuerdo a nuestro pasado, hacemos las cosas mejor en el presente y no olvidarlas. Son experiencias que deben estar siempre, no se pueden olvidar. Un periodo lamentable de nuestras vidas, salir de la comodidad de nuestras profesiones, de nuestros hogares, a vivir en la cárcel y a tener el trato que tuvimos, realmente hay que tener muy cuero duro para soportarlo. Fuimos agredidas, fuimos humilladas, intentaron convertirnos en nada. Nosotros cuando estuvimos en la cárcel y salimos, estábamos convencidas que no valíamos nada. Y que por palos más, palos menos, nosotros íbamos a cambiar y todos los ideales que nos habíamos formado en ese tiempo se iban a terminar con nosotros. Les estoy demostrando aquí que eso jamás fue posible. O quizás una de las principales maneras, siendo más categórico, porque creo que en el marco de esta democracia y del neoliberalismo es muy difícil, si no imposible, que existan derechos humanos propiamente tales. Es decir, para que existan derechos humanos propiamente tales necesitamos transitar a otro modelo de desarrollo económico, político, social, cultural, ambiental. Es que quizás el principal homenaje es ponerle fin al legado de la dictadura militar en el Chile de hoy día. Y creo que lo que ha sucedido, como bien señalaba Fernanda, en estos últimos 10 años de movilización social, es la evidencia del resquebrajamiento del proyecto ideado por la dictadura militar y perfeccionado durante los más de 25 años de transición, más de los 25 años de democracia restringida. Hay jóvenes que tenemos las ganas, cientos, muchos jóvenes, tenemos las ganas de cambiar nuestro país, y en eso nosotros tenemos la tarea importante, principalmente, de cambiar nuestra constitución. Porque si no es bajo este proceso, nosotros no vamos a poder hablar de un Chile mejor, de un Chile más justo, de un Chile con derechos sociales. Por eso es necesario una nueva constitución, una nueva democracia y también de un nuevo país. Quedarán en el recuerdo de los que fueron sus amigos. Puerto Montt, febrero de 1974. Eran jóvenes llenos de sueños, llenos de vida, profesionales en sus labores que realizaban. Y les tocó caer en las manos de un montón de asesinos y criminales que se ensañaron con ellos. La vida no tiene pausa y hay que seguir adelante, sin vacilar un instante. Es digno de nuestra historia de mantener su memoria. La memoria no se mata como piensa el ignorante, no sabe que en ese instante nace un nuevo combatiente, que estará siempre presente para ocupar. Y hoy día nuestra responsabilidad es recuperar esa franja de trabajadores y volvernos a considerar parte de la clase para poder volver a pensar recién en que podemos hacer realidad el sueño que comenzaron el 4 de septiembre de 1970 tantos compañeros y compañeras. En Chile la tortura sigue siendo legal. No hay en Chile legislación respecto a que la tortura sea un delito. Los tribunales
criminales militares siguen existiendo. ¿Saben cuántos militares hay en las cárceles? 77. ¿Cuántos chilenos fueron detenidos, torturados, ejecutados, asesinados, exiliados, exonerados? ¿Cuántos? Y hay 77 militares. ¿Quiénes lograron ese encarcelamiento de esos 77 militares? ¿El Partido Comunista? ¿El Partido Socialista? ¿El MAPU? ¿La Izquierda Cristiana? ¡No! Las madres, las hermanas, la familia. En 43 años hemos dejado la vida en los tribunales, cuando las autoridades políticas, nuestras autoridades políticas dicen: hemos hecho justicia, hemos encarcelado. Mentira. Aquí no cabe otra cosa que seguir luchando, no cabe otra cosa que seguir entendiendo que en esta democracia pactada no hay situaciones que nos vayan a llevar, a encaminar a un tema de justicia, de verdad y juicio a los culpables. Nosotros sabemos que se están dando señales muy claras de los pactos de silencio que hay establecido, que nosotros lo sabemos desde con mucha anticipación, y lo único que estamos viendo es una evidencia de aquello. Que partió visitando con los jóvenes la cárcel de Chinchín como un espacio de detención y de tortura, con relatos de personas que habían estado presentes en ese momento, donde los jóvenes pudieron hacer preguntas, escuchar, observar y vivir la experiencia. Luego nos fuimos al cementerio municipal, donde está la tumba simbólica, ¿no es cierto?, de las personas que fueron asesinadas en el fondo del Toro, donde también los jóvenes llevaron algunas pancartas, trabajos que realizaron durante la semana, algunos carteles, relatos, poesías, que los compartieron en ese momento. Posteriormente realizamos una visita al edificio de la ex-PDI, en donde también la agrupación de familiares detenidos desaparecidos nos mostró y nos brindó los relatos respecto a los sitios y lo que sucedía ahí, para luego culminar ese recorrido en la plaza, en una actividad pública, colectiva, invitando a los demás. ¿Por qué compartirlo? ¿Por qué hablar? ¿Por qué difundir y sensibilizar?
A mí me parece, y a nosotros desde Vínculo, nos parece que es un acto, primero, una acción, y un acto que promueve la reparación, que busca avanzar hacia la reparación a través del reconocimiento de que eso sucedió. Ejercicio se da o necesariamente se tiene que dar a la inversa, decíamos, si el Estado obviamente no garantiza o no tiene un necesariamente la intención, ¿cierto?, de poder reconocer o seguir avanzando en el reconocimiento de muchas prácticas que hasta el día de hoy, ¿cierto?, se siguen realizando. El ejercicio necesariamente lo tenemos que hacer a la inversa, o sea, cómo finalmente vamos generando conciencia desde la minoría, porque finalmente estos temas de quiénes son, ¿cierto? Son de la familia de ese detenido desaparecido, de la familia de ese preso político, torturado, como sea, y si lo aterrizamos hoy día a los jóvenes que siguen siendo vulnerados y torturados, ¿cierto?, en este caso por organismos del Estado, se hace necesario generar una conciencia colectiva que es mucho más compleja y mucho más difícil de poder trabajar, porque es ir sumando, es ir convocando, generando conciencia. Obviamente desde ahí es un tremendo desafío. ¿Quién podemos hablar de justicia cuando hoy día también tiene que enterarse los jóvenes que lo que más le llamo a estudiar, a leer la historia de este país, se mantiene la impunidad? Hoy este país no es justicia. No hay justicia. Nosotros 43 años que juzguen acto, ¿podrá llamarle a 43 años de hacer justicia? Si toda esta pseudo democracia que tenemos en definitiva ha sido eso, compromiso por lograr en capital, compromiso para que esto no, para que esto se siga tapando. Gracias a Dios hoy día la tecnología de harto ha servido, pero independientemente de eso también, ¿no es cierto?, ustedes tienen que llegar y por eso aprender, educarse en el tema de unirse, de luchar por bienes comunes, porque nosotros lo que queremos es una sociedad mejor y más justa. Punto. Ese es el ideal ese fue el ideal y sigue siendo el ideal desde que nosotros teníamos, ¿cuánto? 14 años. Estamos convencidos de que los lugares en donde se detuvo, se torturó, se fusiló, se asesinó, primero deben ser lugares que recuerden. Debe haber un reconocimiento de estos hitos, sean públicos o privados. Pero en el caso de aquellos espacios, ¿no es cierto?, públicos, que son hitos de memoria y que se están de alguna manera diseñando como futuros espacios de recuerdo y de memoria, nuestra expectativa es que en primera instancia sean espacios abiertos, que generen sentido de pertenencia, que puedan ser utilizados para diversas actividades y expresiones, ¿no es cierto?, ligadas de manera directa o no a los derechos humanos. Hoy día nos encontramos en el contexto de un estudio de prefactibilidad, lo que quiere decir que debemos encontrar el uso más pertinente para este edificio. Y dentro de ese estudio de prefactibilidad, que comenzó a principios de año, hoy día estamos, ya se ha optado, se han analizado tres alternativas y ya se ha optado por una. Hay una opción técnica, digamos, por esa alternativa, y esa alternativa ha sido ratificada ya por las agrupaciones de derechos humanos y estamos a la espera de la ratificación de la autoridad regional, en este caso el intendente. La alternativa que hoy día se ha trabajado está concebida bajo la tipología de los sitios de memoria y en la práctica su programa, si lo queremos, está compuesto por el nivel Zócalo y el primer nivel, que está asociado a lo que hemos considerado el museo de sitio, es la zona dura de alguna forma, es la zona donde ocurrió la mayor cantidad de violaciones de los derechos humanos, tanto de detención como de torturas mismas. El segundo nivel es un segundo nivel que necesariamente apoya con dispositivos de interpretación, apoya el discurso que se da en el museo de sitio del Zócalo y el primer nivel. El tercer nivel es un nivel que está concebido para dar acogida a otros recintos culturales que vayan a que van a hacer sinergia, digamos, con todo el museo, la práctica. Y esto porque solamente llegando hasta el segundo nivel nos quedaríamos sin espacio para exposiciones temporales, por ejemplo.
o para talleres, o para clases, o para otro tipo de actividades más masivas y de difusión. Y el cuarto nivel en ese contexto queda, básicamente está asociado a la administración propiamente tal del edificio. El edificio, y hoy día tenemos una plaza bastante mal traer, con un estacionamiento bastante complejo. Entonces la propuesta parte generando un nuevo acceso al edificio, que va por este lado, y generando un nuevo diseño para esta plaza. Acá está. Esto es lo que compone el museo de sitio en la práctica. Este nivel está asociado a la interpretación de apoyo al museo de sitio. Tercer nivel, asociado a los recintos culturales que van a darle mayor tiraje en términos culturales, y la administración. Aquí la idea es que se desarrollen talleres, cursos. Este proyecto para nosotros ha significado revisar muchos protocolos también internos, en términos de cómo analizamos técnicamente un edificio, pero también cómo abordamos las participaciones ciudadanas, cómo abordamos inclusive los procesos de formulación de proyectos, definiciones de... O sea, en la práctica ha significado un remesón importante en cómo enfrentar los proyectos. Yo creo que el valor que tiene este tipo de espacio es que permita no solo recordar, hacer un ejercicio de memoria, y no solo de nunca más, sino que en el fondo es algo que tiene que trascender en términos de que, o sea, finalmente yo creo que este espacio va a ser un gran articulador con otros actores que no, precisamente con quienes no tuvieron que ver, con quienes no han tenido ningún antecedente inclusive, con nuestros hijos, con los chicos que hoy día están jugando Pokémon, ¿cachai? O sea, un poco con esa... Yo creo que... Porque ese público no va a la marcha, no va a la asamblea, no va, ¿cachai? Pero sí a una infraestructura cultural que los acoja y que permita que eso se desarrolle. Gran parte de... Creo que de la tarea que nos queda es seguir generando... dar cuenta finalmente, yo creo, de todas las situaciones que ocurrieron a nivel local, identificando los espacios, ¿cierto?, donde fueron detenidos y torturados muchas de las personas, y poder mantener, creo yo, de manera permanente, no solamente en las fechas específicas, que es lo que se ha venido realizando en el tiempo, ¿cierto?, para el 11, principalmente para el 11 de septiembre, sino que generar un trabajo durante todo el año. Sí, el conmemorar o el recordar está sobre un, de alguna manera, un soporte, que es un trabajo que se va desarrollando de manera transversal en los diferentes temas y trabajos que vamos haciendo con los mismos jóvenes. Gracias.
Thank you.